Pues atención, porque precisamente se acaba de conocer un nuevo comunicado de la familia de Jorge Enrique Pizano. María Camila Orozco, ¿qué dice ese comunicado? Mónica, buenas noches y mucha atención, porque en el comunicado, madre, esposa e hijas de Jorge Pizano, fallecido, testigo del escándalo de Odebrecht, califican de inmoral las modificaciones con las que se han presentado las grabaciones que en el 2015 el control de la concesionaria le hizo a la ahora fiscal Néstor Humberto Martínez. Dicen que en el momento de la publicación nunca se pensó en ir en detrimento de un funcionario público, haciendo precisión al hoy fiscal que está en el ojo del huracán por las revelaciones que le habría hecho el testigo de los sobornos de Odebrecht. Reiteran que su decisión es no hacer parte de una politización de este caso y piden que se publique la totalidad de las grabaciones que tienen al fiscal contra las cuerdas. Adicionalmente, advierten que confían en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Desde el norte de Bogotá, María Camila Orozco, Noticias Caracol.